Pacto Histórico y Verdes chocan por supuesta jugadita contra la reforma a la salud. Congresistas del Pacto Histórico aseguran que la subcomisión para estudiar la reforma a la salud es una jugadita para trabar la discusión. Entre tanto, Verdes e Independientes se defienden y señalan que lo que busca es generar consenso en torno al proyecto. Un acuerdo nacional no se da con jugaditas, se da generando confianza. Así respondió el representante Alfredo Mondragón, coordinador ponente de la reforma a la salud, ante la noticia de la aprobación en la plenaria de la Cámara de la proposición que crea una subcomisión para estudiar y modificar la ponencia de la iniciativa. Mondragón le dijo al espectador que detrás de dicha acción hay un intento de frenar el debate. Quedó en entredicho la voluntad y sinceridad de las congresistas independientes y verdes. Creímos en la buena intención de ellas de acoger la invitación del presidente de un acuerdo nacional, pero lo que se ve es en los registros de los medios que fue una jugada. Esto es un insulto para las comisiones, porque es decirle a los congresistas de la Comisión Séptima que su trabajo no valió, que ellos durante el semestre pasado no discutieron y no hicieron las 40 audiencias públicas que hicieron. Por eso no es procedente una proposición como esta, y primero tienen que agotarse unos pasos anteriores, le dijo a este medio representante David Racero, también del Pacto Histórico. Sin embargo, para las congresistas que firmaron la proposición, no se trata de una jugadita, sino de un intento de generar consenso en torno a un proyecto clave para el país. Nosotros actuamos según la Ley Quinta. En el momento de las proposiciones la presentamos. Tengo que estar pendiente de 25 congresistas del pacto que no estudian y no saben qué votan. Aquí solo queremos consensos, le dijo al espectador la representante Catherine Miranda. La representante Catherine Jubinado, también de la Alianza Verde, aseguró que es necesario abrir espacios de diálogo entre el Pacto Histórico y su bancada para evitar peleas por temas como el de la reforma a la salud. La falta de espacios de interlocución directa nos está llevando a enfrascarnos en nuestras diferencias, cuando son más las coincidencias. Si todos ponemos, todos ganamos. El senador Humberto de la Calle también salió en defensa de las congresistas que presentaron la proposición y aseguró que la culpa recae sobre quienes no prestaron atención a lo que se estaba votando. Queridas bodegas, pongámosle algo de racionalidad al asunto. Si el pacto histórico estaba distraído, la culpa no puede ser de las promotoras de la proposición sobre salud, dijo.